Bueno, ya empezamos a ver lo que es el paraje conocido como la Cueva del Agua, por las caídas que tienen. Desde luego que esta no es la cascada, ¿verdad? Así es, licenciado Alvarado. Estamos llegando justo al punto intermedio de nuestro recorrido, que es la Cueva del Agua. Y sí, en efecto, estas pequeñas caídas provienen de este cenote que les menciono, llamado localmente como Cueva del Agua. Aquí se puede practicar principalmente la natación, ¿sí? Son aguas cristalinas provenientes del sistema de ríos subterráneos, ¿no? que tiene esta parte de la Huasteca Potosina. Vamos a caminar un poquito, 70 metros, a conocer esta Cueva del Agua. Y sigo viendo aquí la caída de estas pequeñas cascadas, con una vegetación muy espectacular también en musgo, helechos, ¿verdad? Y casi aquí la tocamos. Si así están estas cascadas, ¿cómo estará la de Tamul con una caída de más de 100 metros de altura? Espectacular realmente. Recorrimos ya 2 kilómetros a través del río y hemos descendido un momento para mostrarles a ustedes esto que es la Cueva del Agua, algo verdaderamente espectacular. Iván, pues esto, no sé, me da la impresión de que es un enorme cenote. Así es, en efecto, licenciado. Tenemos la Cueva del Agua, llamada localmente por la gente que da el servicio de lancha. En realidad sí es una especie de cenote que tiene alrededor de 45 metros de profundidad y bueno, en su momento también se ha practicado un poco de buceo en caverna. Como ustedes pueden ver, al fondo se logran ver algunas estalactitas. Hay por ahí también algunas estalagmitas que en este caso crecen de abajo hacia arriba. Y bueno, en algunos pedazos de la cueva también podemos ver algunas columnas, ¿no? Como ven, es una cueva viva, por ahí hay algunas aves pequeñas, murciélagos. Pero bueno, es el lugar ideal en este caso en el recorrido a Tamul donde se puede practicar la natación. La natación aquí, claro, con la debida precaución porque todo mundo pues hay que ponerse el chaleco. Esto da el nacimiento a todos estos veneros, porque hay veneros por donde quiera, los estoy viendo y van corriendo a través de las rocas y hasta llegar al río. Así es, como le mencionaba, esta parte de la Huasteca Potosina pues conlleva uno de los sistemas más grandes de ríos subterráneos y bueno, este es el ejemplo de ello, ¿no? Un nacimiento, un venero de estas dimensiones, bueno, continúa bajo las montañas de Sierra Madre Oriental y bueno, así como este hay una gran infinidad de manantiales, ¿no? En la Huasteca. Bueno, no me puedo ir a la cascada de Tamul sin antes meterme aquí y tener esa experiencia en esta Cueva del Agua que tiene, pues me ha dicho Iván, por lo menos unos 45 metros de profundidad, pero yo lo hago con salvavidas, desde luego. Está templadita el agua y pues vamos a sentir esa sensación tan especial que nos ofrece la naturaleza. Continúa Reportajes de Alvarado.
escuchando un concierto de aves aquí entre guacamayas y las aves propias de la región huasteca. Seguimos camino hacia arriba para mostrarles a ustedes la cascada de Tamul. Y yo quisiera preguntarte, Iván, ¿qué tipo de peces son los que hay aquí en el río? Bueno, tenemos una gran variedad. Como ustedes ven, estamos utilizando remos. Eso ayuda mucho a que el río no se contamine. Y pues tenemos mojarra tilapia, tenemos bagre, tenemos también el langostino de río conocido localmente como acamaya. Hay también por ahí robalo, lisa y bueno, también un poco de peje lagarto o catán, que también es propio de estos ríos de la Huasteca. El peje lagarto, que me imagino también habrá cocodrilo, ¿no?, en algunas partes. Bueno, generalmente en las zonas más pantanosas, generalmente donde el río se mueve muy lento, es más propicio en este caso para los lagartos. Pero bueno, en esta parte del río que estamos corriente arriba, en el cañón, no se encuentra, no es muy común. Hemos llegado, amigos nuestros, y la verdad se siente uno muy pequeño al contemplar esta belleza que nos muestra la naturaleza. Hemos recorrido 4 kilómetros a través de este río que, como lo he mencionado, en la lengua de los huastecos, el Tenec, lleva el nombre de Tampaón. Y vean ustedes nada más qué espectacular caída de agua en esta que es la cascada de Tamul. Una de las bellezas de México que aquí Iván me ha comentado, la cortina o el ancho de la caída de agua es más grande que el Niágara, que las cascadas del Niágara. Así es, el tamaño, la altura de la caída del río Gallinas que forma la cascada de Tamul tiene 105 metros. Sería, en una analogía, pues el doble de lo que es las cascadas de Niágara. Ahorita lo que ustedes están viendo, que es una temporada de verano, normalmente son lluvias en la Huasteca, la cortina se extiende hasta 300 metros de ancho, ¿no?, que es lo que ustedes están viendo ahora. Y bueno, en sí, en referencia, tienen razón, el Tampao, el nombre que se le da al río después de esta unión del río Gallinas con el Santa María que tienen ustedes enfrente, quiere decir lugar del humo, ¿no? Y hace referencia a esa misma brisa que ustedes están viendo ahora, ¿no?, que es el desplomarse de 105 metros el río Gallinas. Efectivamente. Bueno, es el río Gallinas que se junta con otro, que el Santa María, ¿no? Sí es, correctamente. Forman el río Tampaón, que es los 4 kilómetros que hemos navegado hasta llegar aquí a Tamul. Y vean ustedes la fuerza en el nacimiento de este río Tampaón, que es muy caudaloso y donde, bueno, pues propicio para los llamados rápidos, pero muy peligroso, sobre todo muy peligroso. Y aquí, como lo dije al comenzar esta travesía, amigos nuestros, no me queda nada más que pues agradecerle a Dios el poder contemplarlo y sobre todo esta creación de la naturaleza tan espectacular, esta belleza de agua en esta tonalidad que por la piedra caliza, los minerales que originalmente tuvo, porque estamos muy cerca de lo que es el Golfo de México, puede uno apreciarlo de esta forma. Bueno, pues voy a continuar porque voy a mostrarles otra de las bellezas naturales que tiene la Huasteca Potosina, como lo es la cascada de Micos y la de Minas Viejas. Esto es Reportajes de Alvarado.